pidiendo en el primer inciso. ¿Sí? El primer inciso dice, determina el número de calorías total que tienen una barra de pan de 125 gramos, una manzana de 75 gramos y un filete de 150 gramos. Entonces, ustedes tienen que determinar, ¿sí?, cuántas calorías tienen en total estos tres alimentos. El inciso B es prácticamente lo mismo, nada más que ahí cambian los alimentos y cambian los gramos que tiene cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con este primero A y B y posteriormente les voy explicando los siguientes. Entonces copien, recuerden que lo primero que va en su libreta es el encabezado de ADA 1, ¿sí?, su nombre y la fecha del día de hoy. Ah, maestra, ¿lo vamos a copiar? Sí, porque, bueno, Ah. tienen la opción, escuchen, tienen la opción, de que como ahorita no realmente se va a entregar, pueden copiar su procedimiento nada más y el día de mañana pues estarían terminando su tarea. Sí, existe esa opción. Si no quieren empezar a copiar todo lo que es la instrucción, pues no lo copien, nada más empiecen a hacerlo. Pero cuando me vayan a entregar la ADA, es importante que esté copiado cada problema, ¿sí? Porque si no, no se las voy a tomar como buena. A ver, Álvaro dice lo siguiente. Maestra, no me sale nada. Ya me sale. Ok, qué bueno. Sí, cuando tengan alguna falla de que escuchen el audio un poco trabado, no lo vean o algo así, se salen de la llamada y vuelven a entrar para ver si mejora. Ok, veo algunas personas que no tienen activada su cámara, que la activen para que yo vea que están ahí y que están trabajando. Sí, los que no tengan activada su cámara, les voy a empezar a poner falta. A ver, Andrés Pérez pide ayuda. ¿Qué pasó, Andrés? A ver, ¿qué quiso decir Andrés con eso? ¿Dónde está Andrés? A ver, ¿dónde está Andrés? Oh. A ver. Okay. Que ya no lo veo conectado, entonces creo que ya no está. Ok, los que tengan problemas con su cámara, sí, sí es importante que lo notifiquen. Sí, obviamente se vale no tener acceso, entonces lo voy a apuntar de una vez para tener una consideración. A ver, Kevin Chan. Michelle, okay.
Okay, voy a pasar lista. Y ahí tienen. Primero F. Tres, cuatro, siete, ocho, uno, tres, cuatro, siete, ocho. Y hoy estamos 10. Ok, García, Zúñiga, Víctor. Luna, López, Hernández Rivero, Cordero Castro, Canul Pérez, Cordero Castro, Manuel Pérez, sí, Kevin Chan, okay. Okay, Víctor dice que también se le traba la cámara, okay. Jonathan Torres, ok,
López Herrera. Okay, Lara Michelle también tiene problemas. Sí, las comas en este caso, como son los ejercicios que yo tomé, como pueden ver, está en euros. Sí, normalmente pues se utiliza coma en lugar de punto decimal, pero sí, las comas representan punto decimal. Ok, aquí se supone que debemos ser 19. Vamos a checar cuántos hay en la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay tres personitas que no me han puesto su nombre. Vamos a ver quiénes son. A ver, Aguilar, Mauricio, Joel. 1, 2, 3, 3, 5 por 3, 15, 16, 17, 18, 19. A ver, alcanzo a ver a Aaron Zip. Ya estaba. Alcanzo a ver a López Abraham. También ya me había puesto su nombre. Ahí está. Y apareció una, Vallejo. Vallejo no la tenía. Díaz Reyes, ya está. Cordero, ya estaba. Estrella Ivana, también ya estaba. Emilio Hernández Rivero, ya. Azael García también. Ashley Luna. También. Arispe Vallejo. Ariadne Padillo Pinto. Acá no la tenía. Vázquez Baeza, ya está. Jonathan Torres también. Sí, Aaron ya estaba. ¿Qué pasó, Mateo? Mateo. Mateo, Mateo. Ok, Mateo, ¿qué pasó? Dime. No, no he sacado a nadie. Creo que puede volver a entrar. Sí, lo que pasa es que cada semana voy a ir actualizando el link para que vayan entrando, porque entre tantos comentarios, tantas notificaciones, se pierde y cada vez hay que estarlo buscando. Entonces, el día lunes ya vamos a cambiar de link para que puedan entrar. Sí, no, no, no he sacado a nadie. Pídele que vuelva a entrar. Ingrid Torres, Kevin, Luis Fernando, Yael Cortés, Ley, Lara, Mateo Canul. Somos 20, somos 19. Maestra, tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? A ver, dime. Estaba leyendo el ejercicio 2, el del euro. Ok. ¿El euro es una incógnita o cuánto vale el euro? Me vas a, es como que yo te hubiese dicho, me lo vas a dar en centavos, ¿sí? Okay. Entonces, uno vas a dividirlo entre 5 y te va a dar, no sé, 0.2 centavos de euro, ¿sí? Ah, okay, maestra. Gracias. De nada.
me falta. Ley, Lara, Jonathan, Kevin, López, Abraham. Maestra, quítame por favor. Aquí está. ¿Lo puedes subir, maestra? Ok. Sí, yo apenas estoy en el 1. Está ya el 1 a B y el 2, que ya pasaron algunos. Ok, tienen asistencia el día de hoy. Tanul Pérez, Cordero Castro, Chanes Camilla, Cortés Yael, Díaz Reyes, Sid Katzin, Domínguez Alamilla, García Zúñica, Gómez Góngora, Grintal Corso, Hernández Rivero, Lara Solís, López Hernández, López Herrera, Luna Hidalgo, Chipley Sánchez, Torres Canul, Vallejo Pérez, Vázquez Baeza y Vadillo Pinto. Y ya los que se unan ahora, pues ya van a tener su retardo. Bien, me imagino que ya no hay dudas, ustedes ya saben cómo hacer el ejercicio 1, inciso A, inciso B. Vamos a pasar al 2, que podría prestarse confusiones. Dice, Andrés ha comprado un paquete de 5 chicles por 1 euro. ¿Cuánto cuesta cada chicle? Sí, por ejemplo, si fuesen 2 chicles y 2 chicles me costaron 1 euro, pues quiere decir que cada chicle vale a 0.5 euros, ¿sí? Entonces, de esa manera me van a dar la respuesta, así con un punto, con un número con punto decimal, y tienen que realizar su división. Y esa división tiene que estar con procedimiento completo en su tarea. Pueden checar con la calculadora si es correcto, pero el procedimiento a mano tiene que estar completo. Vamos al ejercicio 3 y dice lo siguiente. Leticia va al aeropuerto con 3 maletas. Su bolso pesa 3.74 kilogramos. La mochila pesa 14.25 kilogramos. Y la maleta grande pesa 29.82. Si solo puede llevar... ¿Qué pasó? Dígame. No entendí lo del euro. ¿Cuánto vale el euro? Ya vi que se están confundiendo. Es como que yo te haya dicho 1 peso. Ah, bueno, 1 peso entonces. Ajá. ¿Puedo poner 1 peso? Sí, le pueden poner 1 peso. O sea, el euro va a valer. Gracias. 1 peso. De nada. Maestra, ¿puedo ir por un momento por un sacapuntas? Que el mío no sirve, se trabó la punta del lápiz. Sí, sí, puedes ir. Gracias. No crean que no lo estoy viendo. Ahí hasta maestra, él. Yo no sé si está viendo algo. Entre 1. A ver, perdón, Kevin. Entre 5, ¿no? Sí, lo van a dividir entre 5. Ok. Entonces, seguimos con el 3, explicándolo.
Si solo se puede llevar un total de 45 kilogramos, ¿tendrá algún problema, Leticia, para embarcar? ¿Sí? Justifica tu respuesta. No vale poner sí, si va a tener problemas, o no, no va a tener problemas. Si me tienen que decir si se está pasando porque pesa tanto, ¿no? O si está dentro del límite porque pesa tanto, ¿sí? Realmente tienen que hacer las operaciones necesarias para saber el total de peso que Leticia está llevando al aeropuerto. Bien, continúen. Ahorita sigo explicando los demás. Maestra, eso se pasa a la libreta, ¿verdad? Sí, tiene que estar en la libreta. ¿Y ahorita se sube mañana? Sí, ahorita les voy a crear el espacio aquí en Classroom. Ok. Para que... Pero, maestra, disculpe, ¿nos va a mandar el formato o lo tenemos que copiar ahorita? Ahorita les voy a... Ahorita que ya esté calendarizado, ya van a tener el PDF ahí. Ah, muchas gracias. Sí, para que si no lo están copiando y solo lo están realizando, pues puedan copiarlo el día, me entreguen el día de mañana. Disculpe, maestro, ¿eso puede enviar en Word? ¿Y cómo vas a teclear todas las fórmulas? Ah, no se puede, ¿verdad? No. Solo por PDF, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Puedes pegar la foto del trabajo en Word y mandarlo como un Word? Sí, ¿verdad? Lo que sí podrían hacer es, pero creo que es más trabajo, tener la instrucción en el Word y anexarle abajito la foto del procedimiento. Pero van a tener que estar copiando, pegando, ajustando. A ver, ADA 1. Vamos a pegar. La voy a guardar en PDF para que no haya ningún problema. Maestra, en el problema 4 lo ponemos como pesos o euros. Sí, como euros. Si les causa confusión, póngale pesos. Pero él está en euros. Okay. Mañana la hora límite para entregar esta tarea es a las 2 de la tarde. Ok, ya llegaron algunos al 4. ¿Qué nos dice lo siguiente?
tres amigos han comprado a partes iguales un aparato de música que les ha costado 89.55 euros, ¿sí? Que no les cause confusión los euros, pesos, puede haber puesto dólares. Y les preguntan cuánto dinero ha puesto cada uno. Entonces ahí tienen que decirme, como les está diciendo que en partes iguales están aportando para comprar este aparato, tienen que decir cuánto es el monto que dieron cada uno. El número 5 dice, un paquete de leche cuesta 0.59 euros. ¿Cuánto pagaremos por dos docenas de paquetes? El número, vamos a dejarlo acá y ahorita les explico antes de que acabe la clase, 6, 7 y 8, que ya son los últimos. Abraham, ¿podrías silenciar tu micrófono? Gracias. Claro, Yael, tienes tiempo de ver qué está pasando. De todas maneras, las instrucciones pues ya las di. A ver si alcanzas a regresar. Pero sí, ve a ver qué pasa con el módem. Ah, ok. Ya está, regresaste. Ya fuiste, ya regresaste. Estrella, Ingrid,
Ok, vamos a explicar ahora los que nos faltaron, que era el 6, 7 y 8. Dice el 6. Un ciclista se entrena en un circuito de 62.35 metros de longitud. ¿Cuántos metros, pregunta, habrá recorrido si realiza 10 veces el circuito? Tienen que realizar la multiplicación y tiene que estar presente en su tarea. Aquí, el otro, el 7. Antonio, Tomás, Juana y Manuela han reunido 156.34 euros para adquirir material deportivo. Si todos han puesto la misma cantidad, ¿cuál ha sido la aportación de cada uno? Es muy parecido al 4, ¿sí? 7 y 4, mismo procedimiento. Y por último tenemos el 8, donde dice, una carretera tiene una longitud de 3.500 kilómetros. Se va a poner teléfonos de emergencia cada 10 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuántos teléfonos podrán instalarse? Y luego dice, y si se van a poner gasolineras, pero ahora cada 25 kilómetros, ¿cuántas se instalarán? Sí, y prácticamente ustedes ya saben realizar las operaciones que pide cada uno de estos problemas de la ADA.
archivo de transportar efectos. Ok, entonces, si ya no hay ninguna duda con respecto a las instrucciones de la ADA y a los problemas que vienen incluidas en ella, les recuerdo que el día de mañana, primero F, sí, van a tener la hora de 1 a 1:50, van a estar trabajando en Classroom y tienen esa hora límite, sí, dentro de la clase de mañana, para subir su archivo de esta ADA. Entonces quiere decir que no vamos a encontrarnos de esta manera virtual, pero que ustedes tienen tarea asignada, que es terminar esto que se empezó a trabajar el día de hoy y subirlo, si la pueden enviar hoy, si la terminan. ¿Sí? Y subirla para que tengan su calificación. En dado caso de que no la lleguen a subir a tiempo, pues tendrán una penalización. ¿Dudas? Ok, entonces nos estaríamos viendo hasta el día, a ver, primero F, hasta el día lunes con la retroalimentación de esta ADA. Y si ya no tienen ninguna duda, pues nos vemos hasta el lunes. Si tienen alguna duda con respecto al ADA, voy a estar pendiente de todas maneras para atenderles el día de mañana. Ok, maestra. Ok, gracias, maestra. Sí, nos vemos. Bueno, maestra, que tenga un buen día. Gracias. Igualmente, mis. Bueno, de nada. Adiós. Bueno.